¿Nos puedes dar un poco de pan, por favor? Sí, creo que tenemos un poco de pan. Cuando de repente entró la madre en la habitación. Querido, ¿cómo te fue hoy? Luis, madre, ¿pueden ir a su habitación, por favor? Sí, padre, por supuesto. Los niños fueron a su habitación con mucha curiosidad. Querido, ¿qué pasa? No he podido encontrar trabajo y nuestras cosechas van muy mal. Y ya no hay nada a comer en la casa. ¿Y los niños morirán de hambre? ¿Pero qué podemos hacer? Los vamos a perder en el bosque. Los encontrarán y tendrán un nuevo viento. Los padres salieron del comedor y el padre fue a buscar a sus hijos al cuarto y le dijo que tenía que morir en el bosque. Ya en el bosque fueron a caminar sin rumbo. Padre, ¿a dónde nos llevas? Tengo mucho miedo. Tenemos que ir a dar un paseo. De pronto, de los árboles salió un venado. Hijos, quédense aquí. Hay un venado. No te hables tanto, papá. El padre y el venado se fueron a esconder a unos adultos que había en el bosque. Y los niños se sentaron en el suelo. Y lo que te están esperando. ¿Papá, te ha hablado mucho, no crees? Creo que ya no vendrá. Mejor caminemos hasta llegar a casa. Ya es demasiado tarde. Sí, tienes razón. Mejor caminemos. Caminaron mucho. Durante toda la noche estuvieron caminando. Hasta que de repente encontraron una casa hecha de luces. Mira, Lucía, esa casa está hecha de cajeta. ¿Pero para qué? Ya es muy tarde.